Bienvenidos nuevamente a otro reporte especial de ¿Qué pasa en Venezuela? A través de las pantallas de DTV. Nuestra página web www.dtvoficial.com, nuestra fanpage en Facebook www.facebook.com/dtvoficial, nuestras cuentas en Twitter @dtv-oficial, @alcisespina, a mi cuenta, para que se mantengan informados durante todo el día de lo que pasa en Venezuela. Hoy se cumple un mes de haber iniciado estas protestas en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. 22 muertos hasta ahorita, hasta la fecha del día de hoy, 12 de marzo. Mientras tanto, sigue la Guardia Nacional reprimiendo a las manifestaciones que se dan espontáneamente en la calle, inclusive a las manifestaciones con cacerolas dentro de los hogares venezolanos. Y los colectivos en la calle con la protección de la Guardia Nacional Bolivariana. Comenzamos inmediatamente a chequear lo que es noticia con el portal de la casa www.dtvoficial.com. Líderes de oposición se suman a marcha estudiantil del 12 de marzo. Y líderes políticos y diputados de la Asamblea Nacional convocados en la movida parlamentaria encabezados por la diputada María Corina Machado manifestaron su respaldo a la convocatoria del movimiento estudiantil para participar a partir de las 10 de la mañana en una movilización que se realizará en Caracas este miércoles y que partirá desde Plaza Venezuela hasta la sede de la Defensoría del Pueblo en la Plaza Morelos. La marcha se realizará a propósito de celebrarse un mes de la multitudinaria movilización del pasado 12 de febrero y para pedir la renuncia de la defensora del pueblo Gabriela Ramírez. La diputada María Corina Machado recordó la manifestación histórica del pasado 12 de febrero, donde miles de personas se movilizaron hasta la fiscalía y que al terminar fue agredida por grupos armados y cuerpos de seguridad del Estado. En ese sentido, la asambleísta señaló que esa marcha tuvo una respuesta enorme, contundente, pacífica, cívica y firme, en la cual se enarbolaron los ideales democráticos que hoy mantienen movilizada a la sociedad venezolana. La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, que se encuentra en Ginebra, Suiza, decía esta mañana en el canal Globovisión que esta marcha se daba a base de las mentiras. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su programa radial, porque ahora tiene programa de radio el presidente Nicolás Maduro, Contacto con Maduro, decía que mientras no haya diálogo, ninguna marcha entrará a Caracas. Fueron palabras textuales que utilizó el presidente Nicolás Maduro. Hasta ahorita solo hay una marcha que estará dentro de la ciudad capital, la convocada por sectores oficialistas, pero también sabemos que esta marcha, a la cual se suman líderes de oposición, encabezados por supuesto por María Corina Machado, estará partiendo desde la Plaza Morelos, hasta la sede de la Defensoría del Pueblo. Se le suman tantas cosas a la marcha que enumerarlas es imposible. Tantas cosas. Violación de los derechos humanos. El hecho de que la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, haya dicho que la tortura estaba justificada para sacar información. Ahora dice que no, recogiendo sus palabras. Defensora del pueblo, por si no lo sabía, en las cámaras hay un botón que se llama REC, grabar, y ahí está la grabación. Ahora que usted diga que malinterpretaron sus palabras, podemos escucharlas nuevamente, donde queda en claro manifiesto de su propia voz
que la tortura es justificada para obtener información. ¿A base de mentiras esta marcha del día de hoy? ¿Es acaso una mentira el desabastecimiento? ¿Es acaso una mentira la forma en cómo reprimen a los estudiantes? ¿Es acaso una mentira la violación de los derechos humanos? ¿Es acaso una mentira la inflación que vivimos en el país? ¿Es acaso una mentira la inseguridad? Seguimos chequeando noticias, lo hacemos con el portal de globovisión.com. ONU solo ha admitido 2 casos como posible tortura, afirmó Ramírez. La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, aseguró que el relator para la tortura de la Organización de las Naciones Unidas ha admitido hasta ahora solo 2 casos de supuestas torturas cometidas por funcionarios policiales durante la protesta en el país. Se informó que hasta ahora el despacho tiene 44 denuncias sobre la vulneración a la integridad física de las personas en manifestaciones. El relator de la tortura de la ONU ha admitido solo 2 casos que pudieran comprenderse dentro del supuesto de tortura. Que pudieran comprenderse dentro del supuesto de aquella posible tortura que aquí están en estudio. Terminó la noticia, dice la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez. Están en estudio aquellas 2 supuestas en caso de haberse cometido por parte de funcionarios policiales durante la protesta aquella supuesta tortura. Allá, queda muy lejos aquella tortura de por allá, como decimos nosotros los venezolanos, la de por allá. Qué lamentable, qué tristeza que la defensora del pueblo niegue que aquí no hay violación de los derechos humanos. Hay videos, hay fotografías que hemos pasado nosotros inclusive acá, porque aquí no ocultamos nada. Esto es una televisión sin censura y nosotros pasamos absolutamente todo. Videos, fotografías. Y entonces, defensora del pueblo, Gabriela Ramírez. No hay torturas. No hay violaciones de los derechos humanos. Seguimos chequeando noticias, lo hacemos con elnacional.com. El ejército refuerza represión en San Cristóbal. Un contingente de militares del ejército fue enviado ayer a San Cristóbal para apoyar a la Guardia Nacional Bolivariana en la represión de manifestaciones estudiantiles y protestas ciudadanas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que se viene registrando en esa entidad desde hace más de un mes. El refuerzo ocurrió luego del asesinato de Daniel Tinoco, uno de los líderes del movimiento estudiantil en Táchira. Los funcionarios recorren la ciudad en tanquetas y maquinarias de construcción que están utilizando para remover las decenas de barricadas que se mantienen desde hace varias semanas en algunas de las principales vías de San Cristóbal, informó el alcalde Daniel Ceballos, quien acusó a grupos armados de haber perpetrado el ataque criminal en el que murió Tinoco y resultaron heridas otras 3 personas. Tenemos un video que nos ha facilitado un vecino en el que puede verse con claridad y escucharse a los colectivos que transitaban 5 vehículos blancos, 3 Toyotas que solamente usan el gobierno, en el que no tienen acceso a cualquiera, y otros vehículos pick-up. En el audio del video se escuchaba que los colectivos en moto ordenaban que la caravana vaya a la Carabobo, dijo Ceballos. Se aseguró que representará la prueba ante los organismos de seguridad. El ejército refuerza entonces la represión en San Cristóbal. ¿Violación o no? ¿Ataque brutal o no? ¿Ataque desmedido o no? Hoy se cumple un mes. Y esta gente de San Cristóbal fueron ellos los que comenzaron con el ultimátum. Había que llegar a este extremo.
pregunto yo. ¿A quién beneficia todo esto? Ejército, Guardia Nacional, Policía Regional, Policía Nacional Bolivariana. Ah, pero es que mientras eso sucede, también hay gente en las colas de los supermercados para comprar productos regulados. Yo antes de venir al canal, vi una cola en un supermercado, gigantesca, y la gente se me acercaba y me decía: Alcis, ¿hasta cuándo? ¿Cómo es posible que los venezolanos vivamos de esta forma? Nunca había hecho una cola para comprar 2 kilos de harina pan. Y ahí están, esos venezolanos haciendo cola. Unos haciendo cola y a otros reprimiendo brutalmente la Guardia Nacional, el Ejército Nacional, la Policía Regional y la Policía Nacional. Seguimos chequeando. Noticia lo publica de esta manera, laverdad.com. Un mes rojo, 22 muertos ya. Venezuela cumple con un mes estremecida entre las protestas contra Maduro, violencia, fallecidos y violaciones a los derechos humanos. Imagen del gobierno está afectada y la oposición se divide, afirma el politólogo Fausto Mazó. Para Nipper Evans, la verdadera víctima ha sido el país. Asegura que las guarimbas han debilitado la convivencia entre vecinos. 22 muertos en lo que va de protesta. Un mes se cumple el día de hoy. 12 de febrero, 12 de marzo. Un mes de ataque por parte de efectivos militares en contra de los venezolanos. Un mes recordando a Basil, a Génesis, a tantos venezolanos que han muerto en las calles de nuestro país protestando en contra de un régimen que no nos lleva y que no nos conduce a ninguna parte. Seguimos chequeando noticias, lo hacemos con lapatilla.com. Leopoldo López pide renuncia de la defensora. El gobierno asesina, reprime, tortura y ella lo justifica. El líder de la oposición, Leopoldo López, pidió a todos los venezolanos un apoyo masivo en la marcha que se llevará a cabo el día de hoy, donde se exigirá la renuncia de la defensora del pueblo. Hoy se cumple un mes del despertar de un pueblo, aquel día de la juventud, marchamos en todas las ciudades del país. Ese pueblo que clama cambios, seguir en las calles, rechazando a una dictadura que cada día oprime más a los venezolanos, vamos todos a pedir la renuncia de la defensora de la dictadura. El gobierno asesina, reprime, tortura y ella lo justifica. Palabras más claras, imposible. Lo dice el líder Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular. Y cierro con esta publicada en eluniversal.com. Las protestas han dejado mal parados a gobierno y oposición. Su comentario a través de nuestro fanpage www.facebook.com/DTVOficial, a través de nuestras cuentas en Twitter @DTV-oficial, @AlcisEspina, mi cuenta, para que ustedes se mantengan informados durante todo el día de lo que pasa en Venezuela. Yo quisiera llevarles a ustedes mejores noticias de nuestro país, pero hoy se cumple un mes, van 22 muertos, más represión y desabastecimiento en los supermercados. Esta es la Venezuela que hasta ahorita tenemos. Soñamos con una mejor Venezuela para podérsela brindar a nuestros hijos y nietos. Será hasta una próxima oportunidad cuando nos volvamos a encontrar en otro reporte especial de qué pasa en Venezuela a través de las pantallas de DTV. Por mi parte, que tengan todas y todos un feliz día. Hasta la próxima.